Hoy, descubriremos juntos cómo puedes materializar tus deseos al unir tu imaginación con tu subconsciente, una combinación que se revela como la clave maestra para lograr cambios significativos en tu vida. Asegúrate de quedarte hasta el final para comprender a fondo todo el proceso y aprender a aplicarlo según tus necesidades y deseos. La técnica que conoceremos hoy es tan potente que ha sido reconocida por su capacidad para disolver cualquier sentimiento de desesperanza en relación con tus metas. En realidad, es mucho más que una técnica, es una herramienta que abrirá tu mente y te acercará a un nuevo conocimiento que puede impactar positivamente todos los aspectos de tu existencia. No es una exageración decir que puede cambiar literalmente la trayectoria de tu vida. Para comenzar, es esencial internalizar la idea de que la vida no comete errores contigo. Más bien, la vida te otorga y concede de acuerdo con lo que tú permites en tu realidad. Este entendimiento profundo allana el camino para explorar y aplicar la técnica de Navel Gurdwal de manera más efectiva en tu día a día. Al sumergirnos más en este proceso, descubriremos cómo puedes liberarte de limitaciones autoimpuestas y permitirte atraer las experiencias que realmente deseas. Estás a punto de emprender un viaje fascinante hacia el descubrimiento y la aplicación consciente de tu poder creativo en el universo. Relájate, si por el momento te resulta difícil comprender estas ideas, ya que para algunos serán completamente nuevas. El universo está ansioso por concedernos aquello que deseamos. La razón por la cual no lo has recibido hasta ahora es simplemente porque quizás no sabías cómo hacerlo y estabas enviando mensajes equivocados al universo. No estás solo o sola en esto, la mayoría de las personas se encuentran en la misma situación. El hecho de no atraer lo que deseas es una experiencia común. La mayoría de las personas tiende a aceptar la vida que tienen y su entorno, sin darse cuenta de que poseen el poder de crear y cambiar su realidad. Si tan solo supieran que son creadores y tuvieran fe en ello, sus vidas podrían cambiar de inmediato. La clave está en comprender que todos tenemos las herramientas necesarias para lograrlo. No hay ningún ser humano más exclusivo que otro en este aspecto. La diferencia radica en que aquellos que reconocen su capacidad creativa y aplican esta técnica experimentan transformaciones significativas en sus vidas. Este conocimiento no es privilegio de unos pocos, está al alcance de todos nosotros. La herramienta fundamental para desarrollar tu poder creador es la imaginación, y estoy aquí para guiarte en cómo utilizarla para atraer y materializar tus deseos. Al crear una escena detallada de lo que deseas y vivir como si tu deseo ya se hubiera cumplido, podrías desconectarte del mundo exterior actual y, en cambio, conectar con el poder creador. De manera irremediable, lograrás atraer lo que te has imaginado. Aunque esto suene sencillo, la realidad es que muchas personas que llegan a este punto no logran materializar sus deseos porque no comprenden completamente lo que Navel Gurdwal enseña. Es importante tener claro un concepto fundamental: no debes utilizar tu imaginación como un simple espectador de televisión. En otras palabras, no puedes disociar tu deseo de ti mismo, debes convertirte en el propio deseo. Este concepto va más allá de simplemente visualizar tus deseos. Es crucial involucrarnos activamente en la escena imaginada, a sentir y experimentar la realidad de nuestro deseo cumplido como si estuviéramos viviéndolo en ese momento. Al entender y aplicar esta idea, te acercarás aún más a desbloquear todo el potencial de tu imaginación como herramienta creativa. Estás a punto de descubrir cómo ser el arquitecto de tu propia realidad. Es esencial diferenciar entre ser el deseo y simplemente desear el deseo. Muchas personas sueñan con lo que quieren, utilizan su imaginación, pero desde un punto de carencia. Cuando fantaseas y vacilas con lo que deseas, tu ser más profundo, tu alma, tu interior, comprende que realmente no lo consideras posible. El deseo, en este contexto, actúa como una barrera que te aleja de alcanzarlo. Para poder crear lo que eres y atraer lo que deseas, necesitas evadirte del mundo exterior y construir tu propia realidad. Este método que acabo de explicar es meticuloso y es fundamental comprenderlo con claridad. Navel Gurdwal insiste constantemente en este principio. De hecho, aquí tienes un truco para saber si estás aplicándolo correctamente. Cuando imaginas algo y realmente te sientes parte de esa escena, experimentando una conexión profunda, provocará una emoción positiva en ti. Las emociones son el indicador clave de tu conexión con el universo creativo.
Si al utilizar tu imaginación para tus deseos te sientes inmerso en esa realidad de tal manera que experimentas la sensación de logro y felicidad, significa que estás conectando con el poder creador de manera efectiva. Numerosas personalidades de gran éxito en nuestro planeta han empleado esta técnica para alcanzar sus logros y objetivos. Seguro has escuchado a figuras como Denzel Washington o Michael Jordan afirmar que siempre supieron que alcanzarían el éxito. Esto se debe a que constantemente imaginaban y sentían el logro como una realidad presente, no como algo en el futuro. Es crucial entender esto: el logro siempre estaba en su presente, no en su futuro. Estas personas exitosas no aceptaban la realidad que estaban viviendo, de hecho, la rechazaban. Su éxito y logro siempre estuvieron arraigados en el presente, nunca en el futuro. Cuando internalices este concepto, habrás cruzado la fina línea que separa a aquellos que sueñan con alcanzar sus deseos algún día de aquellos que realmente lo logran. Las personas que proyectan sus objetivos hacia el futuro están lejos de experimentar verdaderamente sus deseos, ya que no pueden anticipar cómo se sentirán en ese futuro. Los sentimientos son experiencias que ocurren exclusivamente en el presente. No puedes sentir hambre o sueño en el futuro, solo puedes experimentarlo en el momento presente. Intentar conectar con el poder creador al imaginar lo que sucederá en el futuro es comparable a la situación de un burro al que le atan una zanahoria delante de su boca con un palo. Aunque parece que la alcanzará porque la ve justo frente a él, nunca la logrará alcanzar, ya que siempre permanece a la misma distancia, independientemente de cuánto avance. Te invito a volver atrás en el video si es necesario para comprender este concepto, ya que es clave. Cuando interiorices que todo ocurre en el mismo instante y que puedes imaginar y sentir en el presente, habrás establecido una conexión sólida con el poder creador. Esto marca la diferencia entre aquellos que simplemente visualizan un futuro lejano y quienes realmente se conectan con el poder transformador del momento presente. Gotard nos revela que el universo no comprende el concepto de tiempo, siempre es ahora. No debemos no caer en el error de pensar que ciertos deseos requieren más tiempo para materializarse que otros. Desde la perspectiva del universo, su tiempo es infinito, sin pasado ni futuro. Sorprenderías al ver cómo, al aplicar correctamente esta técnica, incluso lo aparentemente imposible puede manifestarse en un instante. Esto, por supuesto, demanda práctica y conciencia, pero te aseguro que experimentarás resultados más rápidos a medida que internalices y apliques correctamente este conocimiento. Una vez que hayas entendido esto, es importante aplicarlo diariamente para infundir realismo a tus deseos. Un error común es intentar manifestar algo, afirmar que has enviado la orden al universo y luego regresar a la rutina diaria, que a menudo poco tiene que ver con lo que deseas. Esto conduce a que la realidad deseada dure muy poco. El universo responderá proporcionándote más de la realidad que experimentas y percibes a tu alrededor. Cuando te encuentres nuevamente inmerso en problemas y un entorno que provoca emociones y sentimientos opuestos a lo que deseas, puede resultar confuso. La clave está en mantener la conexión y la vibración de la realidad deseada para atraerla de manera constante hacia ti. El universo es obediente y responde proporcionándonos más de la realidad que experimentamos. Esta es la razón por la cual quizás no estás logrando tus deseos, incluso cuando crees que has manifestado correctamente. Una de las maneras más efectivas de adentrarse en el mundo que deseas crear es justo antes de dormir. En ese momento, te encuentras en un estado de relajación profunda y tus ondas cerebrales se vuelven más lentas. Este es el instante en que te acercas a las puertas del subconsciente y toda la información que procesas se imprime de manera profunda e intensa en tus conexiones neuronales. Cada vez que te sumerges en este proceso antes de dormir, la realidad que visualizas se vuelve más y más real para ti. Y cuanto más real sea para ti, más real se volverá en tu mundo. Mientras duermes, tu cerebro procesa toda la información del día y la codifica, dándole especial importancia a la información justo antes de dormir. Esto explica por qué los estudiantes necesitan descansar después de estudiar para consolidar conocimientos o por qué los niños pequeños pueden tener pesadillas si ven una película de miedo antes de acostarse. Sin embargo, lo más destacado es que las emociones son lo que mejor procesa y graba nuestro cerebro y subconsciente. Cuando te relajas antes de dormir y aprovechas el poder de la visualización, la realidad que imaginas se vuelve más vívida.
El subconsciente tiene una capacidad excepcional para grabar información, especialmente cuando hay una emoción implicada. Recibimos en la realidad aquello que refleja nuestro mundo interior. Por lo tanto, cuantas más emociones positivas vinculadas a tus deseos hayas experimentado, más rápido y efectivamente se manifestarán. No necesitas trazar metas específicas para que el universo entregue tus deseos. En cambio, simplemente siéntelos y vívelos como si ya hubiesen ocurrido. Esta es la parte que te corresponde, el universo hará su parte. Evita imponerle tus metas en cuanto a cómo debería llegar tu deseo a ti. Durante este momento de profunda relajación antes de dormir, tu mente se convierte en un lienzo en blanco listo para recibir las imágenes de tus deseos. Es como si estuvieras programando la impresión de tus objetivos en el tejido mismo de tu ser. Al disminuir la velocidad de tus ondas cerebrales, te sumerges en un estado propicio para la creación consciente. Cada pensamiento, cada visualización, cada emoción que experimentas en este instante sagrado se convierte en un mensaje claro para el universo. Tus deseos se graban en las rutas neuronales de tu mente, creando una red sólida de intenciones. Al hacerlo, le estás indicando al universo la realidad que prefieres experimentar. Este proceso no solo es un ritual nocturno, es una puerta hacia la manifestación consciente. Al aprovechar este momento, te sumerges en el fondo de tu subconsciente, donde las semillas de tus sueños se plantan con firmeza. Así que, la próxima vez que te sumerjas en el sueño, recuerda que estás forjando tu realidad con cada pensamiento y cada imagen que eliges en ese instante mágico antes de dormir. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Estoy fascinado con la idea de que quieras atraer todo aquello que anhelas a tu vida. Te invito a ver el próximo video. No te vayas sin dejar un like, un comentario y suscribirte al canal para estar informado sobre los siguientes contenidos. Te deseo lo mejor en tu vida y nos vemos en el próximo video.